Palabra el asambleísta Francisco Jiménez. Sí, señora presidenta, prometo no volver a hablar más durante la noche, porque ya creo que todos estamos cansados de esta jornada maratónica. Yo sí creo que este aspecto del del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social es también otra de las deudas históricas que tiene el país. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los medios de prensa que el IES se desfinancia aceleradamente? Que de aquí a tres, cuatro años más no va a haber cómo pagar las pensiones. Que los hospitales no funcionan adecuadamente porque no hay plata. Que finalmente nuestro sistema de seguridad social deja mucho que desear. Y es muy cierto. En algún momento... Elías logró sacar la cabeza del agua, pero la mala administración, el haberse convertido en la caja chica de los gobiernos, el haber sido botín permanente para financiar la liquidez del Estado, ha hecho que vayamos de tumbo en tumbo. Y no hay que olvidarse de algunas cosas que son importantes. Elías maneja probablemente la masa monetaria más importante del país, y esto en un país dolarizado, no es una cosa menor, porque nosotros no podemos imprimir dinero. Nosotros tenemos una moneda dura, que no la producimos, sino que la producen los Estados Unidos cuando lo requieren, y tenemos que conformarnos con que entre mayor cantidad de dinero del que sale. Por lo tanto, el dólar en el país es importante porque tenemos limitaciones importantes en nuestra política cambiaria. Y eso hace que las instituciones que acumulan una masa monetaria relevante como es el IES valgan su peso en oro. Y eso también ha hecho que los gobiernos sistemáticamente la vean con ojos de amor. Pero esos ojos de amor para la institución del IES son ojos de desamor para los afiliados que ven cómo se escapan esos dólares o luego se traducen en bonos en condiciones paupérrimas que finalmente no se sabe cuándo se van a terminar cobrando. Y por eso la reforma tiene, tiene su sentido. Básicamente tiene dos aspectos importantes. El primero, el que tiene que ver con la transparencia. Con la transparencia en la utilización de los recursos, con la transparencia en la redacción de los contratos, con la transparencia en el acceso a la información. Y lo segundo tiene que ver con algunas prohibiciones, por ejemplo, limitar las condiciones de emitir bonos en relación con banca pública y más bien hacerlo con capital semilla, con emprendimientos, con lo que llaman el capital ángel. Y son cosas importantes, pero no van a solucionar el problema de liquidez de la institución. Tal vez lo van a paliar un poco, tal vez lo van a ayudar un poco. Tenemos que pensar en una estructura de administración distinta, donde haya un equilibrio en el proceso de administración de los recursos de la institución. Y no nos olvidemos que hasta hace dos años, por cinco afiliados, se financiaba un jubilado. Ahora ya no. Ahora es por cada ocho afiliados, se financia un jubilado. Y a eso agreguenle la pérdida de 300 mil puestos de trabajo solamente en el año anterior por causa de la pandemia. Y eso hace que la institución esté cada vez más debilitada o más enflaquecida y que los agoreros del mal manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social digan que tenemos plata para unos pocos años más y de ahí chao. Esas son las cosas que tenemos que replantearnos y esas son las cosas que deben incluirse dentro de esa reforma. La reforma no es mala, es buena pero necesitamos incorporar las herramientas que, como mencionaba el asambleísta Ron, han dado éxito en el caso chileno. Le han permitido acumular una masa monetaria importante que no solamente ha invertido en el país, sino también en Latinoamérica, dinamizando industrias por aquí y por allá. Porque lo que no podemos olvidar respecto del Instituto Ecuatoriano es que no solamente se trata de tener en buenas condiciones los hospitales. Eso es lo básico. No solamente se trata de dar un buen servicio de salud, eso es lo básico. De lo que se trata por sobre todo, sabiéndose que estamos ante la institución que maneja la masa monetaria más importante en el Ecuador, es de que sea un factor dinamizador de la economía, colocando con inteligencia los montos donde corresponde y donde van a rendir efectivamente sus frutos. Ese es el desafío que tenemos aquí en esta Asamblea darle forma a un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, a, y al banco, a la institución financiera correspondiente, que perviva en el tiempo, que genere liquidez, que empiece por darle las soluciones de salud que requiere nuestra gente, los ecuatorianos y sobre todo los más desprotegidos, pero que también entendamos que siendo la institución que es, también debe servir para dinamizar nuestra economía. Muchas gracias, señora presidenta.